Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Seguimos jugando a las matemáticas financieras con Python. Hoy quería hacer algo con la biblioteca YFinance, que es un servicio de Yahoo. Para métricas de la bolsa, pero en las publicaciones que hice ayer del video de bonos, hubo algún comentario en donde se pedía un tema específico. Entonces, me parece buena idea, se puede abordar. En concreto se pedían tasas hacia adelante, ¿no? Las tasas forward que les llaman. Y entonces vamos a ver una forma de calcular las tasas forward. Y vamos a dibujar las curvas de beneficio vía Bootstrap. Entonces vamos a hacer una clase donde tenemos diferentes métodos para calcular bootstraps o para aplicar el método bootstrap y hacer los dibujos de las curvas de beneficio. Entonces, vamos a la computadora y continuamos. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de Bootstrap. Y curvas, de beneficio, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a usar, vamos a importar math as m, vamos a importar numpy as np y creo que con eso nos basta. Entonces vamos a hacer la clase Bootstrap. Build curve, ¿no? Y vamos a definir varios métodos y demás. Primero vamos a darle un par de propiedades al self. Que va a ser 0 rate, ¿no? Tasa 0. Este va a ser un diccionario vacío, ¿no? Se va a ir llenando después. Y para self también vamos a poner los instrumentos, que va a ser otro diccionario, ¿no? Ahí está. Entonces aquí lo vamos a meter en la clase, en el init de esta clase, que depende desde luego del self. Entonces en el método init nada más vamos a tener estos dos. Ahora vamos a definir otro método que va a ser incluir un nuevo instrumento, add instrument.
Esto va a depender de self par, que son las parcialidades, tiempo. El precio y la frecuencia de la cosa compuesta, ¿no? Esta la vamos a inicializar para todos igual a 2. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a self, vamos a ponerle en los instrumentos al tiempo t, vamos a ponerle par, cop, precio y la frecuencia. Ok, luego vamos a hacer otro método que va a ser un get de las tasas, ¿no? Pero rates igual de self. Entonces vamos a poner en self otra propiedad que va a ser bootstrap cero pons. Para self, y también en el self get de los bonos de las tasas, pero de al contado, ¿no? Las spot rates. Y lo que nos va a retornar esto es una lista que va a contener las tasas al tiempo t. Tomando el t términos de maduración, ¿no? Eso no lo hemos implementado, pero ahorita lo implementamos. Get maturities de self también. ¿Quién nos va a regresar? Los instrumentos. Acuérdense que esto es un diccionario. Entonces vamos a tomar nomás las keys de los instrumentos, pero ordenadas, ¿no? Ok, luego este método nos va a dar los cupones vía el método bootstrap
Que eso ya lo usamos arriba, pero de momento estaba vacío. Entonces, este también depende de self. ¿Qué más? ¿Cómo le hacemos? Vamos a correr para las test en self.instruments.keys. No, perdón, iterkeys, que son diccionarios. Entonces, par los cupones, el precio y la frecuencia van a ser self.instruments.t. No, no punto t, perdón, estoy pensando como si fuera un data frame. Así t. Y vamos a darle una condicional. Si el cupón es igual a 0, entonces self.instruments.keys perdón, 0 rates, de T. Eso lo vamos a, igual vamos a recorrer las T's y self, pero en la madurez, ¿no? Self.get maturities. Vamos a definir el instrumento como el décimo instrumento. Instrument self.instruments. Par cup price rec se va a actualizar como instrumento. Y aquí vamos a tener otra vez una condicional. Si el cupón no es cero,
Entonces self punto cero rates. Cero rates de temp va a ser self punto, y este ahorita lo vamos a poner calculate bump bot rate. E instrumento. Y ahora nos falta el get calculate bot rate, ¿no? Def, perdón, el self cal, que vamos a poner bla bla bla. Esto va a depender de self, de t y de instrument. Self, t, instrument. Ahí está. Entonces, par, cup, precio y frecuencia. ¿Quiénes van a hacer ahora? Instrument. Los periodos es T por la frecuencia. El valor es el precio. Por cupón. El valor de cada cupón es el cupón sobre la frecuencia. Y para las is en el range, de periodos menos uno. Vamos a tomar t igual a i más 1 sobre la frecuencia. Ok. Creo que ya eso casi es todo. Luego, esta t, ¿para qué lo vamos a usar? Vamos a calcular la tasa de contado como self.0rates. En esa T chiquita. Y el cupón de descuento es el valor por cupón por la exponencial de menos la tasa, ¿no? Por t. Y entonces el valor lo vamos a ir actualizando restándole lo que sale del descuento, ¿no? Okay. Luego vamos a calcular el último periodo. Los periodos sobre la frecuencia
Y la tasa es el logaritmo del valor sobre par más el valor por cupón sobre el último periodo. Y de aquí vamos a retornar la tasa que nos interesa, ¿no? Y ya casi acabamos esta parte. Aquí vamos a meter una excepción. Ah, pero esto lo vamos a dejar dentro del... No, fuera del for. Vamos a meter una excepción. Pero ya fuera de este. Vamos a pedirle print. No pudo calcularse la tasa, ¿no? Ahora sí. Pero esta excepción... Ah, ya. Que aquí se me pasó a poner un try. Que va a afectar a todos estos. Y el except va acá. Ahí está. Ok. Entonces ya nada más falta el cero coupon rate. Spot, perdón, spot rate. Esto va a depender de self par price y t. Vamos a tomar spot rate igual al logaritmo par sobre price sobre t. Y return spot rate. Vale. Entonces vamos a hacer un... yield curve, que va a ser una instancia de esta cosa, ¿no? Entonces a este vamos a darle al instrument 100 0.25 0 97.5. Aquí se me pasó y hay algo que no le está gustando. ¿Será que este necesita ser? No. Instrument. Sí, es un diccionario. Lo dice aquí que no.
está mal escrito. Ahí está. Entonces, así como este, vamos a poner otros instrumentos. Aquí vamos a hacer 0.5, igual 0, y este va a ser 94.9. Para este vamos a ponerle 1, 0 también, y 90. Para este vamos a ponerle 1.5, 0 y no. Ajá. 1.5, 8, 96, 2. 100, 2, 12, 101.6 y 2. Aquí me está... Aquí. Ahí está. Luego, vamos a llamarlo Y al... Pero rates. Y vamos a llamarle X al get maturities. Y eso lo vamos a... graficar. Entonces, y esa no la cargué. A ver qué pasó. Algo mal escribí. Ostra bien con Gagno Instruments otra vez. Self. Perdón, de la dice Instruments. Instruments. Keys. Porque ya los diccionarios no dicen Ether Keys. A ver, dejémoslo en Keys. No. Entonces vamos a cargar Matplotlib. .pplot. Vamos a importar este plot nada más y vamos a ponerle plot X y Y, ¿no? Y ahí están, ¿no? Okay. Entonces, ahora el otro era de las tasas forward, ¿no? Tasas forward. Forward. tasas hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a hacer una clase otra vez de forward rates
Esto va a tener un objeto. Object. Vamos a definir un init. Que depende de self. Self.forward. Rates. Esto lo vamos a guardar en una lista. Self.spotRates. Va a ser un diccionario. Luego vamos a ponerle spotRates. A depender de T y de un spotRate, ¿no? Es spotRate. Ahí está. Vamos a definir una cosa para calcular las tasas. T1 y T2, ¿no? Y este es nada más meter lo que se usa para calcular. Vamos a meter una R1, que es el spot rate. Self.spot rate T1. Y el R2 es lo mismo, pero para T2, ¿no? Entonces, forward rate va a ser self. ¿Qué estoy diciendo? R2 por T2 menos R1 T1. Todo esto sobre T2 menos T1. Y return forward. Ahora vamos a hacer un get para los forward rates. Entonces, aquí vamos a tener que recorrer for T2 y T1 in zip periods y no puse los periodos. Periods es la lista acomodada de las spotrates. Spotrates.keys. Periods y periods después del primero. Vamos a poner for word rate va a ser igual a self.spotRate
punto calculate forward rate de 1 entre 2. Vamos a ponerle self.forward rates, punto append. Ahí está. Entonces vamos a ponerle forward es forward rates. Vamos a instanciarlo. Vamos a ponerle las spot rates. Cero punto 25 y 10 punto 127 punto, perdón, unas 4. Entonces esta vamos a poner aquí una punto 5 y 10.4 69. Esta va a ser de 1 y 10.536 y de 1.5 y 10.681. Luego pongamos una más de 2 y 10.8. 2 y 10.8. Ahí está. Y ahora vamos a ponerle fr.get forward rates. Y ahí está. Las tasas hacia adelante. Aquí podríamos pedirle que nos dé mp.round a 2, ¿no? Y ahí está. Ahí están las tasas hacia adelante. Pues muchas gracias por la. Le vamos a parar aquí. Gracias por la buena respuesta que han tenido estos tutoriales en los últimos días. Y pues bueno, si tienen otra sugerencia, no dejen de hacérnosla llegar. Y nos vemos en una siguiente sesión.